viene lluvia moderada. La Federación de Casas Regionales felicitamos a don Francisco Santiago Andrés, nuevo alicantino de adopción del 2014. Es un honor para nosotros su nombramiento. Enhorabuena. La Federación de Casas Regionales, gracias a la buena sintonía existente entre el diputado señor Rosselló y el concejal señor Valor, y por supuesto a su presidenta y alcaldesa respectivamente, este año de nuevo, pese a los recortes, podemos celebrar el 14 alicantino de adopción para premiar de algún modo a las personas que, sin ser alicantinos, hemos dado todo por esta tierra, porque de verdad, los que no somos alicantinos de nacimiento, llevamos tantos años y decimos con mucho orgullo que es la mejor terreta del mundo. Desde el Ayuntamiento de Alicante nos unimos con inmensa satisfacción a esta celebración en la que la excelentísima Diputación distingue a diversas personalidades que han destacado en nuestra tierra en ámbitos tan dispares como lo social, cultural o empresarial. Siempre, de una forma u otra, hemos compartido, junto al homenajeado, momentos de alegría al reconocer oficialmente su figura y, especialmente, su enorme trabajo en beneficio de nuestra provincia en general y de nuestra ciudad en particular. No sería justo que no empezara por decirles y agradecerles el haber tenido la amabilidad de acompañarme en un día como el de hoy. Para mí, de una importancia trascendental. Agradezco de una manera especial al alcalde de mi pueblo donde nací y al secretario que la acompaña por traerme ese soplo de aire fresco de mi tierra y el recuerdo y el cariño de todas aquellas mis gentes. No estamos los técnicos acostumbrados a que nos llamen para que nos den una alegría, más bien al contrario, para de alguna manera tratar de resolver algún problema. Por eso, cuando la presidenta de la Diputación me propone que le acompañe a su despacho y directamente, y sin esperar más, me suelta como de sopetón, dice: tengo intenciones de proponerte para que seas elegido como alicantino de adopción 2014. Es evidente que lo primero que te asalta es la sorpresa, a continuación la emoción. Emoción que aún sigo te llevando encima y dudo que sea capaz de superarla en algún momento. De allí voy a dar el salto a Madrid, la gran urbe, inabarcable, sintiéndome mucho tiempo perdido de norte a sur. Norte, mi colegio. Sur, la escuela de ingenieros. Otro mundo, otra vida, más cosas y, sobre todo, mucha velocidad. Allí, justo allí, en el Colegio Mayor San Agustín, voy a tener el encuentro, mejor dicho, el desencuentro con José Ramón García Antón. Sorpresas del azar. Ese encuentro se convertirá en unión que me marcará y marca mi vida. Por ello, a partir de ahora, quisiera que me permitierais hablar en plural. Porque si tuviera que explicar lo que yo he hecho solo, ha sido casi nada. Pero los dos juntos, casi todo. Pasaron los años de Madrid volando, como pasan los de la juventud, para dar continuidad a los de trabajo o otros quehaceres que decimos por allá. Por eso mi destino va a ser Benidorm, donde hacía pocos meses José Ramón hacía sus primeras rayas y sus primeros proyectos. Le había llevado allí unas fuertes lluvias que dejó a la ciudad anegada y las infraestructuras seriamente dañadas. Los responsables de entonces, los de aquel viejo ayuntamiento, entendieron que era necesaria la presencia de algún profesional que pusiera reflexión y analizara su desarrollo. ¿Quién podía pensar entonces que unas torrenciales aguas iban a atarme de por vida a esta tierra? Empezamos haciendo lo que nuestros limitados conocimientos nos permitían y nuestro sentido común nos inducía. Primero, conocer y conocer bien la ciudad. Y como no podía ser de otra forma, y además no teníamos otra alternativa, andando, pues no teníamos ni coche, ni una moto, ni bici, andando de norte a sur y de levante a poniente. Así conocimos la ciudad de Benidorm, conocimos sus calles, sus baches, sus farolas, pero la conocimos de una manera diferente a la de sus moradores. Nos asomamos al Alicantí con la conducción
y vía fluvial Rabasa-Fenollar-Amatorio, hoy una condición imprescindible. Y a continuación dimos el salto al Vinalopó, para desde esta otra orilla asomarnos y vislumbrar lo que podíamos aportar, para oírnos primero y entendernos después. No sé si fue la necesidad, la sequía, los estiajes, los altavoces. Lo real es que se sentaron las bases de esa gran familia que es la Junta Central de Usuarios, Vinalopó a la Cantimarina Baja, y a la que me siento orgulloso de pertenecer. Hoy no hemos perdido la esperanza de alcanzar el objetivo de conseguir el agua necesaria, con la calidad deseada y el precio posible, para traer el agua del Júcar a estas nuestras tierras que tanto necesitan. Aunque después de 600 años estamos entre la duda y la desesperación. En medio nos queda el corazón de querer que este trasvase como nadie. Todo este periplo me lleva a conocer y creer las singularidades de esta provincia. Nunca como hoy puedo asegurar que la conozco. Conozco nuestra provincia, vuestra provincia, caminando sobre las aguas. Por todo esto, valoro especialmente el trabajo hecho por la Comisión Técnica del Agua de la Diputación, en la que he podido participar. Y gracias por la mano maestra del profesor don Antonio Gil Olcina, hemos trabajado, luchado para que esta provincia tenga los suficientes y objetivos datos para justificar por qué son necesarios los trasvases del Júcar y del Tajo. Algún día también los del Ebro. Desde esta tribuna quiero agradecer y hacer constar el respeto que se ha ganado a la presidenta de la Diputación. Ha sido respetuosa con todos los técnicos, conocedora de la problemática como nadie, valiente a la hora de retomar una mesa del agua como la actual. La seriedad requiere de dosis de sensatez, pero también de dejarse aconsejar. Del agua solo sé una cosa, no hay medias tintas. Hay espacio para el acuerdo y unos tendrán mejores condiciones que otros, pero no a costa del otro. Aquí hay gente de otras provincias a quien agradezco su presencia y los que vienen de tierras de secano saben de qué les hablo. Y ya para terminar, no quiero hacerlo de otra forma que con los versos de Mariano Roca de Tagores, marqués de Molins, que allá por el año 1850 le dirigió a su amigo Bretón de los Herreros. Sepade, señor Bretón, que de levante a poniente es sin duda alguna Alicante la mejor tierra del mundo. Gracias. Bienvenidos, pues, a la Diputación, a la casa de todos los alicantinos, los de nacimiento, corazón y experiencias. Esta mañana es especialmente emocionante para mí porque el nombramiento de alicantino de adopción está repleto de recuerdos, guarda un sinfín de anécdotas y tiene un significado que traspasa lo oficial. El alicantino de adopción representa el agradecimiento de muchos por muchos motivos diversos. Nos acompañáis otros alicantinos de adopción y estoy plenamente convencida de que vosotros también entendéis mejor que nadie mis palabras. Normalmente, los principios son difíciles y cuando uno llega a una tierra extraña, añora más su casa y, sobre todo, a las personas que viven o han vivido en su círculo más próximo. Entiendo y comprendo las palabras de nuestro hoy alicantino ilustre hacia su familia, porque esa ruptura, aunque sea por trabajo o por labrarse un futuro, no está exenta de dificultades
y momentos personales complicados. Los alicantinos os queremos dar hoy las gracias por haber sobrepasado esas dificultades y además haberlas transformado en aportaciones a esta provincia. Esta mañana, querido Paco, te trasladamos nuestro agradecimiento de manera sincera y te quiero decir que en el cariño hacia tu tierra natal, hacia Santa Cristina, hacia Zamora, no hay más que nobleza y un afecto del que todos nos hemos beneficiado, porque se ha traducido en acciones positivas hacia Benidorm y hacia la provincia de Alicante. Su trayectoria en la ciudad de Benidorm le valieron acabar como ingeniero jefe de todos los servicios básicos de una ciudad que se levanta todos los días con el continuo reto de estar examinada por los propios y por los miles de turistas. Y no es una tarea fácil ni baladí, porque es en la que menos reparamos hasta que algo está fallando. Esta profesionalidad siempre ha estado repleta de otros muchos extras, y el agua fue ese gran extra. En su cabeza está uno de los mejores mapas hídricos de esta provincia, y les aseguro que si les piden que se lo dibuje, será capaz de hacerles una radiografía muy parecida a una foto por satélite, donde podrán apreciar los ríos, los barrancos, los embalses, las conducciones, etcétera, etcétera. Todo esto no lo hace solo el trabajo, lo hace el afán de superación, lo hace porque cree firmemente que es lo que debe de hacer y que a él, sus padres, no lo criaron para que diera la espalda a los problemas, sobre todo cuando uno tiene conocimientos para construir una solución. Os diré que este zamorano es tremendo. Quienes lo conocemos lo sabemos y esperamos que con este reconocimiento ustedes también lo puedan apreciar. El valor y la defensa del agua de esta provincia está y estará en deuda con Paco Santiago. Su arrojo ha permitido ganar pequeñas batallas, como la del 78 en Benidorm, frente a unos barcos anclados para traer agua. En cualquier caso, es un hombre que lo protegen los santos, es un hombre repleto de santos, de Francisco, de Gabriel, de Santiago y de Andrés. Y todos ellos, Paco, ayer y hoy, también han reconocido tu nombramiento como alicantino de adopción. Apenas hemos tenido unas gotas de lluvia, pero hacía meses que no caían ni esas gotas de lluvia. No sé si repetir este acto para ver si hay más suerte y llueve. Bromas aparte, quiero aquí darte las gracias en nombre de todos los alicantinos por tu aportación a esta provincia y agradecerles a todos ustedes la asistencia a este reconocimiento, a una trayectoria que sigue activa y combativa. Paco es una persona que tiene por bandera, por santo y seña, ser un hombre recto, un hombre leal y un hombre honrado. Con ese santo y seña, hoy le queremos dar las gracias por todo el trabajo que ha hecho, por todo el esfuerzo que ha realizado y sigue realizando, y queremos decirte, Paco, Paco, por muchos años más. Aquí se representa todo lo que es el pueblo, ¿no? El río Órbigo, el puente, la iglesia, el